Tras un acuerdo que tomó el Consejo Municipal en pocos días, se espera que entre a trabajar la oficina agromunicipal. Estará ubicada en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Por el momento se está acondicionando el lugar. Ese acuerdo se tomó hace entre 2 o 3 meses y ya hoy es una realidad. Próximamente ya tenemos la apertura como tal de la misma, pero ya estaría. Y la idea es que la misma pues vaya generando todo lo que es una conciencia al sector agrícola y que a la postre pueda transformándose mucho a lo que tenemos, esa realidad que vos mencionabas. Aquí hay mucho turismo rural comunitario, mucho agroturismo. Entonces enfocar mucho eso en el modelo de productivo regional que tenemos en lo que es el Cantón de Pérez Celedón. La intención es apoyar al sector agropecuario del Cantón y trabajar de manera conjunta con las instituciones que tienen que ver con esta área. Sí, inicialmente la gestión que está manejando o que se va a manejar va mucho ligada con lo que ya hay. O sea, hay que tener claro que ya todo esto, ya lo que es el agricultor ya tiene su forma. El MAC, por ejemplo, el INDER tienen su línea. Entonces es ver con ellos y hacer esfuerzos conjuntos. O sea, no hacer lo mismo por aparte, sino estar con ellos también ligados, ver necesidades que podemos cubrir desde la oficina y seguir en torno a eso. Y en algún momento ver, por ejemplo, la visión de muchas empresas, tanto agrícolas como turísticas, que se puedan empatar en esa misma línea y fomentar mucho lo que es eso, el agroturismo, que es una realidad actualmente en el cantón. Se espera en los próximos días informar detalles del horario, de la forma en que trabajará y sobre la apertura de esta oficina.